El Nordic Walking o caminata nórdica en español es un deporte de resistencia y una forma de ejercicio al aire libre que consiste en caminar ayudado con bastones. Se trata de un deporte en alza cada vez más extendido y practicado que nació en Finlandia en los años 30 como una forma de entrenamiento de verano para los esquiadores. En este deporte se aplica una técnica concreta, la Alpha 247, que es una técnica de movimiento para poner todo el cuerpo en forma de manera uniforme que mejora la forma física y ayuda a reducir las tensiones del cuerpo y de la mente. Pues es un deporte que consiste en caminar, pero ayudado de unos bastones. Así que en vez de ejercitar solo la parte inferior de las piernas, pues también nos ayudamos con los bastones y ejercitamos la parte superior del cuerpo. Se supone que, o parece que es un deporte un poco en alza y un poco novedoso, ¿no? Sí, la verdad que ahora está muy de moda porque a la gente que le gusta caminar, ya que usa solamente las piernas cuando caminas, si vas con los bastones, pues te ayuda de las manos y de los brazos y es mucho más beneficioso ya que usas todo el cuerpo. ¿Cómo se estructura una clase? Pues la primera clase lo que estamos haciendo es técnica, aprendemos a abrir y a cerrar los bastones y a cómo caminamos y en la segunda ya empezamos a lo que es salir directamente a caminar. Aparte del día que se viene aquí, ¿se van a empezar a hacer otras actividades fines de semana o algo así? Pues el fin es que una vez acabado el curso, que va a durar me parece que un mes, se haga una marcha con toda la gente que se ha apuntado. Se trata de un entrenamiento fácil y beneficioso para todas las personas de todas las edades con problemas de espalda, osteoporosis, sobrepeso, etcétera. Muy beneficioso para cualquier persona que quiera mejorar su salud, su forma física y su figura. El movimiento para todo el cuerpo es agradable y muy efectivo y actúa de forma suave pero eficaz, mejorando la fuerza muscular, el sistema cardiovascular y pulmonar, la coordinación y la movilidad. Corrige todo lo que es la columna vertebral, a la gente que tenga problemas cervicales le viene fenomenal, estrés para la obesidad, es buenísimo para todo. Nordic Walking es una nueva escuela deportiva que ha puesto en marcha el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena y que ha tenido una gran aceptación, ya que es un deporte fácil de practicar y que responde a las necesidades particulares de los usuarios. Pues solamente lo hemos hecho una vez, o sea que tampoco ha sido mucha práctica, hemos estado manejando los bastones, cómo van, y yo me he apuntado más porque hago algo de montaña, carreras de montaña, y viene muy bien lo de los bastones, pienso que venga muy bien. O sea, ¿crees que te va a beneficiar en tu práctica habitual del deporte? Sí, yo creo que sí. Bueno, aparte, bueno, pues echar un rato por la mañana, un poco de convivencia, ¿no? Sí, conoces a gente y, bueno, está muy bien. ¿Mientras vas andando puedes ir hablando? Sí, sí. Sí, muy bien. Pues muy bien, me parece muy divertida y muy bien. Se hace bastante ejercicio y lo veo muy bien. ¿Y qué le ha motivado a apuntarse? Pues me ha motivado que hay que hacer ejercicio y, bueno, estaba intentando salir y no me decidía y al ver esto nuevo, pues... O sea, una actividad propia para lo que usted buscaba, quizás. Sí, sí, porque me gusta hacer algo y esto se ajusta bastante a lo que yo quería. Muy bien. Bueno, ¡hala! Chicas. ¡Que os vaya bien!